gracias, Gerardo, por esas 75. Ahí está, para que por lo menos no tragues arroz este mes. Por esas 75, hermano. Hola, guapo, quería saber qué aprendizaje le has sacado a un videojuego. Yo, por ejemplo, de Angry Birds aprendí que no importa el tamaño del pájaro, sino cómo destrozas a la puerca. Te amo, Faster Crack Corazón Rojo. Quiero ver el personaje. Está chingón, chingonaco, ¿no? A ver, no es para comprarla aquí del tirón, ¿sabes? Para no. ¡Hostia, mira lo que tiene en el hombro! ¡Mira lo que tiene en el hombro! Ojalá poder ampliarlo, tío. Vale, tiene el cuadradito de color azul, ¿vale? El Gunzo tenía la sierra, este tiene el arco, ¿vale? El Nicto tiene, pues, una mierda. Caja de botín, ¿vale? Vale, no está mal, no está mal, la típica caja de botín. Tenemos el traje aéreo que no lo quiere ni el que estuvo fabricando la skin de bot para el juego quiere esto, ¿vale? Buena la ballesta. Nivel Dios. Madre mía, está guapísima. Hostia, la Arctic, hermano. La Arctic está todo chula, ¿eh? ¡Ey! La DRH. La DRH, qué guapa. Está guapa la DRH, ¿eh? ¿Nos va a tocar? Pues ojalá. La moto, vale, está guay, no está mal, vale, no está mal. Me gusta más la del Nicto, sí que es verdad, pues, bastante básica, pero oye, no está mal, no está mal la moto. Una pen, pero ¿para qué querríamos nosotros una pen? Vale, la Canicar, pues otra basura. Oye, un poquito rellenito, pero el personaje y el arma, la bayeta, está muy guay, ¿vale? Está muy guapa. Así que chicos, vamos a hacerle la primera tirada. Quiero saber, evidentemente, ¿cómo lo hacemos? 30, chicos, en el emote, nos vamos. ¡Vámonos! ¡Ya empezamos, loco! Esto es una broma todo. O sea, como es una broma, yo ya vengo a... Yo ya sé a lo que vengo. Yo ya sé a lo que atenerme. Uno viene a... A cagarse en todo, ¿entiendes? A cagarse en todo es lo que viene. Avatar igual a personaje. Vengo del futuro. Mira, Julio, si yo lo pongo ahora mismo en el avatar y me toca el personaje, te doy un pase de batalla. Así de claro te lo digo. Julio, en otra ocasión será, hermano. Lo que se dice, lo que dice Walter, lo llevamos a cabo siempre, ¿ok? Lo llevamos aquí a cabo, pero sagrado. Es como hablar con Dios. Es así, ¿vale? Vale, vale. La DRH para sacarle una clasecita. La DRH para sacarle una clasecita no está mal, ¿vale? No está mal. Por lo menos no nos ha tocado el traje aéreo o la pen. Cree en Jesucristo y te saldrá el personaje cara enamorada fuego. Chicos, hay mucha gente diciendo pen. Le damos 300 en pen. Vámonos. Vámonos. Ay, me cago en todo el traje aéreo. Métetelo por donde te vaya cabiendo. No cabiendo, no. Cupiendo. Lo ponemos en la Arctic porque hay mucha gente diciendo Arctic, ¿vale? Así que Arctic, siguiente tirada. Vámonos. ¡Ay, Dios mío! Pues se paró en el personaje. Se paró en el personaje. Lo ponemos en la ballesta, así lo habéis querido. Yo quiero el avatar, ¿vale? Psicología inversa. Quiero el avatar. Deseo el avatar. Deseo el avatar. Quiero el avatar. Por favor, el avatar. Lo amo, lo amo, lo amo. De la psicología inversa funcionó, claramente. Creo que es la estrategia infalible. Hemos descubierto el algoritmo de la ruleta. Piensa que quieres algo y te saldrá lo contrario. Si tú quieres el avatar y deseas el avatar, al final te sale lo legendario, porque él entiende que lo que deseas es el avatar. Entonces hemos engañado al algoritmo, ¿vale? Para que salga lo que no queríamos. Es
Es como que nos escucha el juego. Tiene sensores de movimiento, nos escuchan y dicen, ah, ¿que tú quieres el avatar? Pues no te va a tocar el avatar, te va a tocar la ballesta. Desgraciado, ¿vale? No queremos el personaje porque está re feo, ¿vale? El personaje no lo queremos. No lo queremos. Ponlo en el emote. Se repite más el emote. Se repite más el emote. Creo que vamos a darle emote. Emote y toca emote.